acaso hoy es un gran día, porque como ustedes sabrán, el país está de fiesta. Y bueno, pues, por otra parte, nuestro amigo Luis Morales de Capcom México siempre sí tuvo chance de llevarse su máquina. Pero ¿qué creen? Traía otra, y las dos no le cabían en su coche. Así que me dejó esta un poco estorbosa, pero no tanto como la otra. Por lo tanto, decidimos hacer algo al respecto. Buenos días, maníacos y maníacas, así es, y estamos aquí en Nintendo Manía. Alisten su video o su lápiz y papel, porque hoy estamos de gala nuevamente. Y como dice aquí este chavo, algo había que hacer con la máquina que me imagino que nadie ha tocado, ¿verdad? No, para nada, Gus. Más bien ha sido un estorbo. Muy de vez en cuando, al acabar mi tarea, le he prendido, pues, para que no se oxide. Es más, lo que sí debo confesarte es que para sentirme en las Arcadias, le echo monedas, para que sea un poco menos aburrido. Sí, mira, voy a desoxidarla. Sí, me imagino lo estorboso que ha de ser esto, de veras. Todo con monitor, placa, tableros, qué barbaridad. Bueno, y es por eso, maníacos y maníacas, que decidimos invitar a dos chavos muy papas fritas en Arcadias para que nos enseñaran un poquito lo bueno que son. Y bueno, a ver si así la podemos lucir un poquito, ¿no? Oye, Gus, antes de seguirle, yo también invité a un maníaco televidente que nos escribió aquí al programa. Ah, muy bien. A ver, y órale. A ver, para que... Vamos a presentarlo. A ver, ¿cómo te llamas? Rafael. ¿Y qué juegos vas a jugar? Doom y Killer. Órale, le echas, ¿no? Gracias, bienvenido Rafa. Bueno. Y por acá tenemos a... Eduardo, Lalo. Ay, me llamo Juan Carlos, pero todo el mundo me dice Perico. Ay, ¿por qué será? Bueno, pues ellos van a estar peleando en la máquina hasta casi el final del programa para que luego nos platiquen un poquito y además se vayan familiarizando. Yo los conozco desde hace rato y sé que son bastante buenos en Arcadias y en los juegos de Street especialmente. Así es que van a estar jugando en el cero. Y a ver que nos den su opinión en el programa, a ver qué nos platican al final, ¿no? ¿Sale? Por cierto, mano, ¿no te dijeron algo tus papás por lo de la máquina? Ay, ya ni me digas, mi papá se enojó conmigo re feo, hasta me regañó. Ya ves, por no hacer la tarea. Ay, ¿qué te pasa? Si estoy jugando cuando acabe mi tarea, yo siempre cumplo con mis obligaciones. Entonces, ¿por qué se enojó y te regañó? Ay, que es que lo trabo con pataditas y que no se vale. Lo que pasa es que solo me ganó 2 rounds de muchas peleas que nos hicieron. Disculpe, ¿su hijo juega videojuegos? No, mi hija es muy chiquita, tiene 1 año apenas. Claro que sí. Sí. Sí, señor. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo juegan videojuegos? Uy, amigo, pues se pasan como 2 horas aproximadamente en estar ahí pegados en los videojuegos. Cuando estoy en algún lugar público y se puede jugar, yo mismo juego con ellos. Más o menos de unos 20 minutos. ¿Y qué opinan de los videojuegos en general? En juego, pues que son buenos, siempre y cuando tengan un... Pues sean divertidos, ¿no? Por ejemplo, Mario Kart o algunas cosas así, ¿no? O sea, yo no tengo hijos que jueguen videojuegos, pero sí he visto niños, voy aquí en las maquinitas, luego me meto ahí a ver qué es lo que realmente les atrae tanto. Y pues hay algunos interesantes, por ejemplo, de aventuras o cosas de esas, ¿no? O sea, yo creo que es la educación que le des a tu hijo, ¿no? Y a uno mismo, ¿no? Porque pues... Todo con medida. Siempre y cuando lo utilice con medida, ¿no? Bueno, pero también hay algunos papás que les ganan a jugar videojuegos a sus hijos. Ajá, ni aquí ni en China. En China no, sino en Japón. Mira, ya en serio, nos topamos con un caso muy especial y divertido cuando fuimos a Japón, a Shoshinkai. Y mira, nos fuimos a meter a un local de Arcadias, que por cierto estaba muy iluminado, era una onda muy familiar. Y mira, nos encontramos a este señor en esta cámara escondida, velo. El papá feliz y ve al chavo. Seguramente cuando llega a la casa le va a decir a su esposa: ay, mi amor, fíjate que me llevé a nuestro hijo a las maquinitas. Estuvo feliz, dice que estuvo soñado y que quiere regresar mañana. ¿Cómo ves? Oye, está buena onda. Oye, qué roncada se puso el chavito. Definitivamente ese todavía no es un maníaco. No, pero ¿qué tal el papá, eh? No. Sí, es una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Bueno, esperemos que ese papá no cambie. Pues si no... Lo veo muy difícil, ¿eh? Está muy clavado. No, y está más clavado el niño, míralo. Además, Japón es el imperio de los videojuegos. Tiene a dónde escoger. Sí. Bueno, pues vámonos a comerciales y regresamos para leer algunas cartas, ¿no? Sale. Oye, espérate. ¿Qué? Bueno, tú me mandas comerciales. Bueno, ya tienen para ti, ¿no? Oye, no se vayan, no se vayan a comerciales. ¿Sabes qué? Es que antes de ir a comerciales vamos a presentar una exquisita pieza de música
del Compact Disc. Killer Cat, de Killer Instinct. Espérame, ilustrado por las chavas de... del ballet de Bueno, maníacos, vamos a ver qué nos cuentan. Antes, saludos a todos los tascomaníacos, a Eduardo Hernández, a Rodolfo Uceta y a César y Edgar Retes Gómez, saludos. A ver, Guillermo y Adelaida Pérez Paredes nos preguntan cómo derrotar a la nube del Stage 5 del juego de Great Circus Mystery de Capcom, de Mickey Mouse. Soy sí, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que es atacarla con la aspiradora que te dio Donna en el primer nivel. Mantente agachado en la pantalla y en cuanto aparezca la nube, presionas Y para activarla. Necesitas darle 10 veces antes de eliminarla. José Álvaro Vázquez Rivera nos manda un truco que ya muchos conocemos para el juego de Donkey Kong Country. En la pantalla de Select Game, selecciona Erase Game, era Segami. Y ahí presiona B, A, R, R, A, L. O sea, los botones barral. Y así empezarás el juego con 50 vidas. Para grabar el juego, lo único que tienes que hacer es saltar al barril en Candy's Point Safe y aparecerá una pantalla que te enseñará el porcentaje que llevas conquistado del juego, ¿no? Ah, esto también nos lo preguntó Emanuel González. Y bueno, si no pueden hacer esto en su cartucho, o es defectuoso, o está defectuoso, o es pirata, así es que agua, ¿sí? Estos trucos ya los habíamos dado. ¿Ya ven por no haber Nintendo Manía cada semana? Aquí hay otros, mira, Javier y Eduardo Cuamba Magallón nos mandan un truco para hacer vidas en Super Mario World en el mundo de Vanilla Secret 2. Necesitas tener capa. Agarra millas con el botón Y desde el principio hasta el primer precipicio y salta hasta la hilera de nubes que está en el cielo. Esto es para que no elimines a ningún Koopa. Brinca desde la segunda hilera de nubes lo más lejos que puedas. Sigue caminando hasta un desnivel lleno de spike top. Justo arriba hay unos bloques amarillos. Si le pegas al segundo, saldrá un power switch diferente que normalmente conoces. Tómalo y llévatelo hasta un poco después de la mitad del nivel. Písalo y todos los malos se convertirán en monedas. A partir de la cuarta moneda, empezarás a tener una vida extra, luego dos, y finalmente cada mano te dará tres por cada moneda. Por eso es que no había que eliminar a los Koopas del principio, ¿no? Esto lo puedes hacer varias veces si te sales del mundo o te vuelves a meter. Presiona Start y Select si ya lo habías terminado. Con eso puedes hacer las vidas que quieras. Sí, mira, aquí tengo la carta desesperada de un cuate, Adán Omar Asensio Barba. Bueno, mira, para pasar el T-Rex en el juego de Jurassic Park 2 de Chaos Continuum, tienes que dispararle mientras huyes en el Jeep.
Pero esto es solo para alejarlo y no para vencerlo. Cuando llegues al final de la escena, no olvides saltar antes de que el coche caiga en el vacío. No, pues ya viéndolo así es muy obvio. Pero a veces como que se inicia y si los ves pasar. A ver, espérate. Bueno, en esta carta, Daniel Millán Maldonado, de lo que tienes que hacer para que aparezca el cofre del segundo castillo del juego de Link's Awakening para Game Boy, es eliminar a los tres malos en el siguiente orden. Primero, al conejo que está encerrado. La manera más fácil de hacerlo es aventándole vasijas. Luego, elimina al murciélago. Y finalmente, al esqueleto. Si lo haces bien, aparecerá el Nightmare Key. Y ya podrás entrar al cuarto del jefe del castillo. ¿Sabes qué? Tienes que fijarte muy bien cuando buscas una solución. Porque muchas veces el mismo juego te da la respuesta. Por ejemplo, en este caso, la solución estaba escrita en la pared. Al momento de unir el bloque que falta con la inscripción, te dicen en qué orden tienes que eliminar a los malos. Pero tienes que pensarlo un poco, porque es como un acertijo. Y lo mejor de esos acertijos es resolverlo. Espero que les sea de mucha utilidad a todos los maníacos, sobre todo a Aarón Covarrubias Díaz. Bueno, pues espero que hayamos contestado algunas cuantas dudas que les sirvan a todo mundo. Y bueno, recuerden que cuando nos escriban, pongan todos sus datos, edad, dirección y sobre todo su teléfono si es que lo tienen. Y bueno. Y ahora vamos a un corte comercial. No, todavía no. No es cuando se te antoja. Además, les tengo la noticia de un juego que no habíamos podido ver como debe ser, pues las imágenes que teníamos eran clandestinas. Clandestinas. ¡Ah, sí! Ya nos llegó. ¿Qué hablas? ¿No llegó? Bueno, se trata de Batman Forever de Super Nintendo. ¿Se acuerdan que ya les habíamos platicado y les habíamos mostrado unas imágenes que tomé en el E3? Tomamos. Bueno, pues aquí está en todo su esplendor. Tiene 60 escenas distribuidas en 8 niveles y muchos secretos. Como sabes, tiene render, que quiere decir que programaron algunos elementos como en Donkey Kong Country, principalmente fondos. Sí. Además, puedes interactuar con ellos en algunos lados. Sí, aquí, como decía, está utilizando el famosísimo Motion Capture Technology, del que ya hemos hablado aquí, que es la captura tecnológica de movimiento. Esto es cuando capturan en computadora los movimientos de una persona a través de sensores para que el movimiento sea exactamente como en la vida real. Fue como cuando les enseñamos cómo capturaban al bateador del juego de béisbol, ¿se acuerdan? Ah, pero dile lo mejor, aparte de que está padrísimo cuando lo ves, es para dos jugadores, uno Batman y el otro Robin. Exactamente, eso es muy importante para cuando se trata de diversión. Pero déjame decirte que los controles cuesta un poco de trabajo jugarlo, sobre todo cuando tienes que lanzar el batilazo y subirte. Yo me tardé un buen rato para encontrar cómo pasar esta primera escena. Así es que, si lo juegan, recuerden esto para que no se vayan a atorar en el mero principio. Pero el control es bueno. Una vez que le agarras la onda, está muy padre. ¿Y qué más? ¿Qué mejor que compartirlo con un cuate? Sí, yo lo sentí un poco lento, pero te vas acostumbrando. Vamos a comerciales ahora sí y regresamos aquí con Lalo y con Perico que nos platiquen un poco, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ya se aburrieron? Espérate, ¿es que están olvidando algo? Ah, sí es cierto. Les voy a decir que la pasión se repite, pero ahora mejor porque gracias a sus sugerencias se aproxima lentamente la nueva presentación de Mortal Kombat 3 para el Super Nintendo. Ese esperadísimo juego que todos ya queremos ver se va a presentar en el mismo lugar que la primera presentación de Killer Instinct, pero esta vez van a ser dos días, el 7 y 8 de octubre, sábado y domingo, y habrá muchas sorpresas. Esto va a ser aún más divertido. Estén pendientes porque aquí les seguiremos informando. Uh-huh. Ahora sí vamos a comerciar.
Vamos a preguntarles a ver qué tal cómo van, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya están? Ya, ya estamos. A ver, a ver. ¿Qué querías preguntarles? ¿No? ¿Qué les ibas a preguntar? ¿Nos oye, algo, sí, ¿no? Que... ¿qué pasa? Que nos pasen algunos tips, aunque no sean sus grandes secretos, pero algo que les sirva a los manejos, ¿no? A ver, a ver. Por ejemplo, Federico, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, yo estudio el sexto semestre del bachillerato. Ahorita estoy a punto de terminar. ¿Y qué vas a estudiar después? Bueno, pienso estudiar ingeniería civil. Sí, entonces. ¿Y tú qué estudias, Daniel? No, yo estudio computación e inglés. Ah, muy bien. Muy bien. Ok, a ver, platícanos, ¿qué de diferente, qué de nuevo, qué de especial tiene el Street Fighter Zero de novedoso? Bueno, para empezar, el Street Fighter está un poco asemejado a la película de japonesa de Street Fighter. Tiene de novedoso, bueno, que salen nuevos oponentes, tres nuevos oponentes para ser más claro. Tiene un contraataque, se llama Counter. Es bueno, al momento que el otro oponente te daba, bueno, te golpeaba, tú ponías defensa y o sea, así te acorralaban mucho uh-huh. tiempo. Y ahora sí. Con el counter pones defensa y marcas una bola y inmediatamente quita el golpe que te manda el oponente. A ver, muéstranos, ¿no? Uh-huh. A ver, vamos a ver. Entonces esto es para cuando te estaban acorralando. Sí. Tenías que estar poniendo defensa, ahora puedes contraatacarlo. A ver, ¿cómo le haces? Mira, antes tú podías seguir atacándolo sin respuesta a él, porque si tú lo estabas combeando, él solo tenía defensa. Ahora con el counter, yo golpeo e inmediatamente contesta él. Ah, muy bien. Y esto que nos decías de la bola es, por ejemplo, con Ryu y con Ken, ¿no? Sí, el counter depende del jugador con el que estés jugando, sí, porque algunos son con patada y algunos son con puño. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, hasta aquí dice Zero Counter porque es nuevo. Sí. Oye, ¿y entre ustedes juegan mucho ustedes dos, uno contra otro? Pues sí, ya tenemos un buen tiempo de jugar entre nosotros, de conocernos aparte. Y aparte de jugar entre nosotros, jugamos, bueno, nos vamos a diferentes lugares, diferentes colonias, para saber su tipo de jugadas, o sea, qué tipo de jugadas utilizan. Y pues tratar de vencerlos, o si no, aprender de ellos. Oye, ¿qué tal cuando juegan con alguien y no conocen nada de él? Sí, mira, hemos ido a varias colonias y nos hemos dado cuenta que en cada colonia hay un estilo diferente, ¿no? Cuando tú llegas a esa colonia, pues al principio sí los vences, ¿no? Porque los saca de onda tu estilo, pero ya después se emparejan las cosas y ya se ponen buenas las peleas. Cuando se van conociendo, eso sí, es lo padre de este juego, sí, ¿no? Sí, las peleas. Bueno, digo, tratar de aprender diferentes combos de los demás oponentes. Está bueno. Oigan, ¿ustedes habían oído algún truco para que Ryu y Ken peleen contra Bison? ¿Ryu y Ken peleen contra Bison? Sí, habíamos oído. Sí, oído. ¿Sí? ¿Por qué no dan el truco? ¿Dan? ¿Truco? A ver. Bueno, para sacar a Dan, tienes que mantener presionado al Start, si estás en el control 2. Empiezas con puño fuerte, patada mediana, patada débil, puño débil y puño mediano. Si estás en el control 1, lo mismo haces con el Star, lo dejas presionado, pero empiezas de puño débil, patada débil, patada mediana, patada fuerte y puño mediano. Así sale Dan. Ah, este es Dan. Es un personaje secreto, ¿no? No era exactamente lo que quería, pero bueno. Está bueno, ¿no? Oye, bueno. ¿Y con este derrotas fácilmente a Bison? Pues cuélgale, pa' qué, pues, a ver si está bueno. Bueno, pues los felicito, muchas gracias por haber venido, Rafa. Vente para acá, ya les vamos a despedir del programa. ¿Qué fue lo que jugaste? ¿Cuál te gustó más? El Killer. ¿Te gustó más el Killer? Sí. No, me decías al principio que no te gustaban mucho los juegos de no, pelea. No, porque son muy repetitivos. Uh-huh. Pero este sí me gustó porque tiene muy buena movilidad, la historia es algo diferente y sus gráficos son iguales a la Arcadia. Sí, está padrísimo. Muy bien. Bueno, pues gracias a Lalo y a Perico, pues, por desempolvar aquí mi máquina. Bueno, la máquina de Luis Morales. Ya te lo estás apropiando, hombre. Pues sí, bueno, por mala suerte ya se nos acabó el tiempo, así es que ya nos vamos. Sí, maníacos, no se olviden de escribirnos a Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, código postal 14141. Sí, y algo bien importante, no olviden incluir todos sus datos, incluyan su teléfono, todo. Y lo más importante, perdón, si son chavas... Una foto autografiada para mí, ¿no? Los dos. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Federico. Gracias, Lalo.
muchas gracias. Dale. Nos vemos, Rafa. Muchas gracias. Hasta luego. A ver, échate uno. Agua, porque luego te traba, ¿eh? Con patadita.